2015 fui subsecretaria de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación de la Nación. No solo está en discusión la cuestión paritaria, sino que también entendemos que está en juego el rol de un sistema público universitario que creció muchísimo en los últimos años del gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, y que hoy, frente al ajuste neoliberal que está planteando el gobierno de Cambiemos, encarnado en la figura de Mauricio Macri y del ministro Bullrich, está, bueno, en peligro una cantidad de funciones que tiene la universidad, que hacen a su posibilidad de poder volcar justamente los conocimientos que genera en beneficio del conjunto de la sociedad. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU y secretario general de FEDUBA, que es el gremio de docentes de la UBA. Estamos acá presentes con un conjunto de docentes, investigadores y estudiantes para expresarle al ministro Bullrich, que es el responsable directo del ajuste en la educación pública en la Universidad Argentina, que no estamos dispuestos a retroceder en todos los avances que logramos construir de la mano de Néstor y Cristina Kirchner. Toda la semana pasada estuvimos realizando un paro de una semana con muchas actividades que confluyen en esta gran marcha, que con mucha diversidad política encontramos en la unidad, en la defensa de nuestros derechos, el gran punto para decirle a Macri basta, para decirle al ministro Bullrich que quiere ser candidato, que se ponga los pantalones largos y se haga cargo de resolver el problema de la universidad pública en la Argentina. Mi nombre es Diego Arellano, soy de la Cámpora Avellaneda, represento al Frente de Unidos por la UNDAD. Estamos acá para bancar a los docentes porque entendemos que cuando el gobierno neoliberal macrista recorta el sueldo de los docentes, no van solo en contra de los docentes, sino que es una política estructural en contra de la educación pública. Bueno, mi nombre es Pablo Mobili, soy presidente del Centro de Estudiantes de Sociales de la UBA. Estamos acá nuevamente en la calle, en esta marcha federal universitaria, en defensa de la educación pública, y desde el movimiento estudiantil movilizamos desde todo el país, de universidades de todas las provincias argentinas. Primero, porque entendemos que en la unidad es cuando se consiguen las reivindicaciones por las cuales peleamos, en unidad con nuestros docentes que están peleando por una paritaria digna y también peleando por las reivindicaciones estudiantiles históricas, como lo es la del boleto educativo para todo el sector de la universidad, para que nadie deje de ir a trabajar o que nadie deje de ir a estudiar a la universidad, porque entendemos que el derecho a la educación superior es un derecho que se ha ampliado en los últimos años a partir de la creación de universidades nacionales, y por todas esas reivindicaciones estudiantiles y docentes es que estamos hoy acá en la calle marchando desde el Congreso al Palacio Pizurno, al Ministerio de Educación.